No, de... ¡Casi me asusta! ¡Me escucha, Dichi! Hola, buenas noches, bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí. Una vez más conmigo, el día de hoy tenemos nuevamente invitado de honor, mi señor esposo, preséntese para las nuevas suscriptoras de mi canal. Hola, mi nombre es Julio Torres y es la tercera, segunda. Yo no sé. Tercera. Una de ellas que salgo aquí y quiero saludarlas y saludos. ¿Otra vez? Saludarlas. No, otra vez, preséntate. Bueno, aquí estoy, mi nombre es Julio Torres, quiero mandarles un saludo a todos, todas. Mira, ahí te hablan. No sabes qué, amor. Dice que te la verdad. Se cancela. No. Por causas de fuerza mayor. Ay, qué calor. Y hoy tenemos invitada especial porque esta niña se despertó. Ok. Va a salir su moño solamente. Ay, qué calor. Hablar y tú hablas. Hola, bellas, preciosas, bienvenidas a mi canal. Gracias por estar aquí conmigo. El día de hoy tenemos nuevamente invitado de honor, mi señor esposo, preséntese para las nuevas suscriptoras. Mucho gusto a las nuevas suscriptoras. Les mando un saludo. Y... ¡No sabe! Es que soy nuevo, soy vallito. Ay, a ver. ¿Ya? ¿Ya le diste cómo te llamas? Me llamo Julio Torres y soy el afortunado esposo de esta catracha sabrosona. Y bueno, queridas amigas, también tenemos invitada especial porque se despertó mi nena preciosa. Y bueno, el día de hoy lo que traigo es que me lo convencí para hacer este video. Anuncié en el Facebook y en el Instagram qué tipo de video querían que hiciera con él. Y bueno, hoy vamos a hacer creo solo el video de preguntas y respuesta o cuánto me conoces, algo así. Yo hice mis 10 preguntas y él hizo sus 10 preguntas. Así que hasta estoy sudando porque yo no sé. Yo traté de buscar unas preguntas más o menos fáciles. No sé él las que habrá escogido. Así que, ¿quién comienza? ¿Piedra, papel o tijera? Yo comienzo. Oh. Primero los caballeros. Oh. Piedra, papel o tijera. Okay. A ver quién gana. Piedra, papel o tijera. Te gané. Todas te las voy a preguntar y después tú a mí. Ok. Vamos a comenzar a ver cuánto me conoce el compa. Ok, ahí disculpen la risa y risa, pero es que así como paso, así se me ven riéndome aquí, así soy en la vida real. Y la pregunta número uno, que no vea él, la pregunta número uno dice: quiero que me digas, no el año, el día de nuestro aniversario de bodas. ¿El día? Ajá. Ah, pues muy fácil. A ver. Fácil. Fácil, es el cumpleaños de una de nuestras hijas. No. El 20. No. No. Muy difícil. No. A ver, espera. No. Deja recuerdo. Sí. El 31 nació Adasa, ¿verdad? No. Sí, de enero. Fue un enero. Y va ahorita a recordar todos sus antepasados. Fue un enero. Sí. Claro que fue un enero. Era frío. Ya me está frío. Convenciendo. Estaba frío ese día. Okay. Mucho frío. Sí. A ver, dime. Fue un día. Baby, el tiempo. 23. Sí. Yes. La estaba haciendo sufrir. Es que el 21 de enero nos casamos por lo civil. Por lo civil nos casamos, pero solo nos casamos ese día, él para su casita y yo para la mía. Y el 23 ya fue la boda por la iglesia. Ok, la número 2 dice, a ver si se acuerda de esto. Dice, ¿qué ropa andaba cuando nos conocimos? ¿O qué color de alguna ropa me, no sé, negra, te acuerdas? Negra. ¿El qué? El pantalón. Traías un pantalón corto, negro.
Un leggy. Un leggy. Ajá, sí, andaba un... Y la blusa era otra blusita. Muy sencilla, así como... Era moradita con dos... No recuerdo la blusa. Yo sí me acuerdo bien. Ok. La número 3, película animada favorita. ¿Mía? Mía. O tuya. Te estoy haciendo las preguntas para que yo... Ok, ok. La película animada favorita, la que más, mi favorita o la que más me gusta. Río. Sí. Me río. Río. La número 4. Vegetal que no me gusta. Iba a decir ratatouille. No, ese es después de Río. Ok. Vegetal que no te gusta. Los guajes. El pápalo. Ese no es un... Okay. Ese es una hoja. Yo no lo considero... Vegetal que no te gusta. Te he dicho, ese no me gusta. Ay, baby, ya van 8 minutos. No recuerdo. ¿El ajo? No, el ajo. ¿La cebolla? Me gusta. El ocro. Oh, la ocra. Ocra. ¿Cuál ocro? Tú le dices ocro, ocra ocro, y yo le... Y yo le digo ocro. Ese es oco. Ocro. Okra. Ok, perdió. Una, ya perdí. 5. Lo que más me gusta de ti. Del físico. Sí. Esa está bien fácil. Siempre te digo. Sí, yo, piernas. Sí. Le gustan mis piernas. ¡Hola, papi! Ya tuvo que venir la otra. Así le digo que estamos grabando. Ok. Sí, sí, me gusta muchísimo sus piernas, muchísimo, porque las tiene bien grandototas y bien, muy de deportista. Bueno, a él le gusta mucho el fútbol y muy velludas. A ver, esa está bien fácil. La número 6, mi comida favorita. El pollo con tajada. Sí. Pollo con tajada. El pollo con tajada es mi comida favorita de siempre. No me aburre. Para nada. A ver, la número 7 dice: es que las apunté. Cuando estoy viendo una película de suspenso, ¿qué hago? Se come las uñas. Sí. Yo me como las uñas también. Por su también. Sí, por su culpa. Siempre cuando me las estoy dejando crecer, apenas miramos películas así y me como las uñas. Entonces, de quietecita, mamá. Ay, Dios santo. A ver. A ver, esta no sé si la vas a saber. La número 8 dice: algo de tomar o líquido que no me gusta. Algo de tomar que no te gusta. La soda que no sea de dieta. El atole de... Siéntate, siéntate. El atole de elote. No sé. Que no me gusta. Algo que no me gusta. La leche. ¿O no te gusta? La leche sola no me la tomo, tú sabes. No sabes. Bueno, no, no sabía, no sabía. ¿Cuánto me conoces? O sabía, pero no me acordaba. Esta. A ver. Pon atención. Sí. ¿Qué es lo que más me gusta ver en la tele? En la televisión. ¿Qué programa puedo ver? Programas de comida. Sí, me gusta ver el canal. Chepina Peralta. No, ya no lo dan eso. Oh, ya no, okay. Ya pasó de moda. Y la número 10 y última. Wow. Cuando me propusiste matrimonio, ¿qué hice? Yo. ¿Qué hiciste? Ajá. Pues me dijiste que sí. No, otra cosa. Ay, obvio. Lloraste. Sí. Lloró. Mis preguntas fueron bien facilitas. Y ya me estoy enamorando de mi papá. Estabas en la... Me deja, Adasa. Estamos grabando, silencio. Okay. Baby, pero okay. Pronto, ¿ok? Ok. Pregunta número 1. Ay, ¿y la comida? ¿Cuál es mi comida favorita? ¿La tuya? Sí, que sí. Me pican los piojos. El mole. El mole, sí, claro que sí. Ok. ¿Cuál es en mi ropa el color favorito? Mi color favorito. ¿El blanco? No. Uso camisetas blancas. ¿El negro? El negro, sí, el negro. ¿Tú me dijiste una vez que el blanco? El negro se ve una negadito. ¿Cuál es el equipo, mi equipo de fútbol favorito? Ay, eso está bien fácil. Los Pumas. Los Pumas, sí. ¿O el América? No, o sea, que se vaya.
¿De qué color es mi cepillo de dientes? ¿El que ahorita? Sí. Verde. ¿Con qué otro color? ¡Ay! ¡Ay! ¿No quieres que te diga qué forma tienen las cerdas también? ¿Qué color? ¿Con mami, blanco? Verde mami. Con blanco, sí. Ahorita hablamos. No se lavan los dientes. Yo sí, ahorita que vine. Oh, sí. Ok, ahí va. ¿Cuál es la marca del desodorante que uso ahorita? Ay, Dios mío. Claro que sí. Tienes que saberlo todo. ¿Digri? No. ¿Agri? No. Ay. Ay, caray. ¿Cómo se llama este? Es un verde, ¿va? No. ¡Oh! ¡Es un rojo! Sí. All, no sé qué. Algo de all, pero no, all spice. No sabe. All spice. All spice. Okay, pregunta, rápido. ¿Tenis o botas? ¿Cómo se abre? Botas. Tenis. ¡Ah! Mi refresco favorito, el nombre. No, ¿cómo se abre? Dr. Pepper. Sí. Comercial, okay. No pagado. ¿Cómo se abre? Autor de libros cristianos favoritos. Yo sabía que me ibas a preguntar uno de esos. ¿Max Lucado? Max Lucado, sí. Ay, iba a decir del Maxwell. Se lo recomiendo. El Maxwell. Hazte okay. Para aquí que no te. ¿Troca tienes... o carro? Troquita. No, carrito. Deportivo. Ok. ¿Playa o montaña? Montaña. ¿Playa? No hemos ido al mar. ¿A dónde vamos de vacaciones? Es que yo quiero ir a la playa. Por eso hubieras dicho playa. Playa o montaña. Pium, pium, pium. Esta vez gané yo. ¿Ya estuvo? Ya, 10. ¿Cuántas fallaste tú? Mira, yo. Comida favorita, mole, buena. Negro, buen, más o menos. Más. Pumas, buena. Verde con blanco, buena. All Spice, buena. Tenis o botas, dijiste botas, mala. Refresco, buena. Autor de libros, Max Lucado, buena. Es que me dijiste... Troca o carro, dijiste troca. Es que un día me playa, dijiste... playa, montaña, playa. Un día me dijiste que te gustaban mucho las botas de esas. Oh, sí me gustan, pero prefiero tenis. Más cómodos. Pues yo sé porque tienes un montón de tenis, por eso. Yes. ¿Qué es de qué? Y bueno, queridas amigas, hasta aquí llegó el video. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A todas las que comentaron, que de preguntas. Bueno, aquí está el video. Y bueno, vamos a... despedirnos por este videíto, así que despídese. Pues me dio mucho gusto una vez más participar con mi esposa de este video, de estar con ustedes, de ser parte del canal de mi esposa. Me gusta hacerlo, no lo hago mucho, pero me gusta hacerlo, me gusta compartir con ella. Es una gran mujer y me gusta complacerla. Bendiciones a todas y el Señor les bendiga. Así que muchas gracias, muchos besos. Dios les bendiga. Hasta el próximo video. Chaito. Ya. Ya estuvo. Ya, cocha. Espero que les haya gustado este videito. A todas las que. No, Aika. ¿Cómo dije yo? Aika. Y bueno, queridas amigas, espero que les haya gustado este videito. Espero que lo hayan disfrutado. Sí, lo que lo disfruten. ¿Qué pasa? Yo también quiero tu video. Mira el cepito, mira de la. Ay, no, no me acabo de grabar. Me voy a despedir. No le quites el labial. Siéntate. A ver, ya, hazte para acá. Yo me voy a quedar aquí. A ver, ya, voy a hablar, ¿ok? Una, dos y tres. Y bueno, bellas, preciosas. No te quito, voy a ver. No, baby, ya. Mira, silencio. No, ya nos vamos a despedir. Espérate, mira. A ver, mira ya. Pero mira aquí, mira, no mires ahí. Ok. Y bueno, bellas, hasta aquí llegó el video. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, pero. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, silencio, ya. Ok, ya. Y bueno.